mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy amanecimos bien contentos porque por ahí les grabé al comienzo del video que estaba lloviendo. Amaneció, no es fuertísimo, pero estaba así lloviznita. Alcanzó a hacer charquito por ahí, les mostré a un lado de la banqueta. Y estamos muy muy contentos porque ya estábamos muy tristes porque no había vuelto a llover, chicas. Si recuerdan, en vlogs atrás, ya hace semanas, les grabé también un día en la tarde que empezó también así a lloviznar y desde ahí no había vuelto a llover, está todo sequísimo. Los tanques o presas, no sé cómo los conozcan ustedes por aquí, ya están casi secos. Ya estábamos muy muy apurados por acá las personas porque pues no llueve y ocupamos muchísimo el agua, donde quiera ocupamos el agua. Si no, pues no hay cosechas, no hay nada y todo sube de precio también. Entonces, pues amanecimos muy muy felices. Está bien bonito todo mojado. El día de hoy quiero lavar, mis chicas. Voy a grabarles por aquí lo que es toda mi mañana, lo que voy a andar haciendo. No sé si me alargue a todo el día, ya veremos. Pero quiero lavar, no sé si ponerme porque está todo nublado el cielo, pero sí se empieza a ver que se quieren abrir las nubes. Entonces a lo mejor echo una lavadora para intentar. Y ya si veo que se empieza a limpiar un poco más, vuelvo a lavar. Pero si no se limpia, no importa y no lavo. Yo prefiero que llueva, mis chicas. Ya habrá más días para poder lavar. Yo prefiero que ahorita se agarrara y cayera una tormentona ahora sí de esas buenas. Decía por ahí mi mamá, que no quede rastro, que no quede ni rastro de gente. Pero chicas, las que no entiendan este dicho, no es que les pase algo a las personas, no, el rastro de las personas, que no quede ni rastro de gente, es porque cuando uno va caminando vas dejando tu rastro, y ese es el rastro que el agua va a borrar, no es que les vaya a pasar algo a las personas, para las que no entiendan. Entonces, mis chicas, ahorita vámonos a separar la ropa para echar una lavadora. Si sigue lloviendo, no importa, la tiendo aquí en el porchecito colgada en ganchos y listo, no me importa, yo lo que quiero es que llueva. Y voy a hacer aseo general en toda la casa. Está limpia, no está sucia porque la he estado limpiando toda la semana. Hay una disculpilla porque tengo tiempecito que no les grabo. Pero andaba, como les dije en el otro video, como que no sabía ni qué, como que no había que grabarles y no he hecho nada interesante, nada más limpieza general aquí en la casa, el otro día lavé muy bien mi baño y cositas así, que ya les he grabado mucho. Entonces dije, bueno, hoy les voy a hacer un vlog y voy a estarles grabando cositas que haga en mi día a día. Entonces ahorita lo primero que vamos a hacer es eso, vamos a separar ropa para ponernos a lavar. También estuve lavando poquita ropa que tenía sucia por aquí en el lavadero. Bueno, más bien prendas, que siempre me gusta lavarlas aquí en el lavadero. Y de ahí me pasé a empezar con la limpieza general de la casa. Lo que estoy haciendo es primero aquí en mi habitación tender la cama y después estuve barriendo el piso, ya que como les comenté al principio, estuve limpiando la casa casi toda la semana y los muebles no estaban sucios. En esta ocasión no tuve que sacudirlos, nada más me fui así habitación por habitación recogiendo un poco si había cosas que no estuvieran en su lugar, tendiendo las camas y por ahí barriendo el piso. Por aquí en el baño pues estuve doblando las toallas, poniéndolas en su lugar, también estuve dándole una limpiadita al lavamanos y a la taza, ya saben, con mi desinfectante favorito, mi mezcla de vinagre y agua, con eso se le quitan los malos olores y no se deja que se le haga sarro, por ahí también le estuve poniendo dentro de la taza y le di una talladita con el cepillo. Thank you.
Y pues de ahí nos pasamos al cuarto de mi hijo. Por aquí siempre hay un poquito más de cosas que ordenar, que deja trastes en los que se lleva comida, por ahí ropa sucia. Y pues ya que quité los trastes y junté la ropa sucia, me puse a tender su cama y después a estar barriendo también. Y pues por aquí ya estamos en la sala, también ahí estaba la mochila y unas chanclas que había dejado mi hijo y fui a llevarlas a su cuarto y después me puse a acomodar un poco los forros de los sillones y los cojines, ya que en estas últimas semanas que ha estado haciendo mucho calor, por las tardes sí estamos pasando mucho tiempo aquí en la sala, porque les cuento que el sol por las tardes entra directamente a las habitaciones y no nos gusta estar ahí porque pues hace muchísimo calor y a esta hora la sala está más fresquita y nos venimos y nos sentamos y por eso siempre amanecen en la mañana desacomodados los forros y los cojines y pues por ahí les doy una ordenadita y también estuve barriendo el piso. Ya que terminé de barrer y poner en orden toda la casa, hacer aseo general, estuve aprovechando a limpiar mis ventanas y lavarlas para reciclar el agua con la que estuve lavando la lavadora que pusimos a lavar, pues la estuve parando para lavarlas por fuera y pues por aquí les estoy dando primero una lavadita por dentro. Ya saben, yo siempre pongo en una cubeta agua, le puse una gotita de jabón, un chorrito de vinagre y con eso les quedan bien limpiecitas. En lo que estuve haciendo aseo general de toda la casa y limpiando y lavando las ventanas, pues estuvo saliendo la ropa que pusimos a lavar y pues aquí ya la empiezo a sacar. Yo siempre volteo la ropa al revés para tenderla, para que el sol no le quite el color y pues vamos a llevárnosla a tender. Ya que terminé de lavar las ventanas, estuvo sobrando poquita agua de la que estuvimos reciclando de la lavadora. Y ya saben que a mí también me gusta usar esta agua reciclada para estar lavando el piso de aquí de mi porche. Ya terminé de lavar todas las ventanas. Por ahí vieron también que estuve lavando la banqueta del porche. Ya tenemos todo recogidito. En la mañana lo hicimos, mis chicas. Ya tendimos la ropa. Ahorita lo último que me falta por hacer es ponerme a trapear. Porque trapeo hasta la última de que lavo las ventanas porque se mete agua cuando las lavo por fuera. En esta ocasión no les grabé cuando estuve lavando bien todas las ventanas por fuera ni todas porque pues ya les he compartido eso en otros videos y les voy a hacer un videito cortito de cuando anduve lavando las ventanas afuera, un short. Y ahorita, como les digo, mis chicas, ya nada más me falta trapear, por ahí guardar unos trastes en la cocina que ya están limpios, pero esos hasta ahorita voy a ver qué voy a almorzar. Primero trapeo, ya luego que ya termine con todo el aseo, ya me paso a la cocina, guardo los trastes y me hago algo de desayunar, mis chicas. Entonces vamos a seguir con la trapeada y ya más al ratito también, que las ventanas se hayan escurrido bien de toda el agua que les aviento para enjuagarlas, voy a secar los vidrios para quitarles las gotitas de agua que les quedan y no queden empañados.
Ya que terminé de trapear toda la casa, ahora sí agarré una franelita seca y les rocié con poquito agua con vinagre a los vidrios para estarlos secando y que no quedaran empañados. También estuve aprovechando, ya que andábamos en la limpieza, a estarle quitando un poco al polvo a mi puerta, ya que en todas esas maderitas atravesadas se le guarda muchísimo polvo y la verdad es que aún así no se lo pude quitar bien, creo que necesito como un cepillito para tallárselo y luego limpiarla. Ya terminamos con las ventanas, trapear, ya terminamos de todo, también ya guardé los trastes que estaban ya limpios, ya por aquí ya no hay nada. Ya ahorita lo que voy a hacer es lavar todos los trapitos con los que estuve limpiando y por ahí mis pantuflas también están bien sucias. Dejen que las lavo y ya luego nos ponemos a hacer ahora sí algo para ponerme a almorzar. Ahorita ya son 9:05 de la mañana. Ya ni me puse a hacer de almorzar, me habló mi esposo que si iba a Lagos con mi cuñada y me voy a ir y allá voy a desayunar. Nada más me puse este suetercito largo y me dejé el biker que traigo, me puse tenisitos y así me voy a ir media fodonga el día de hoy. Y pues allá les grabo cuando vaya a desayunar. Ahorita ya son 10:12 de la mañana, ya hace mucho rato que terminé de lavar lo que iba a lavar ahí, que eran mis pantuflas y eso. Pero ya no les seguí grabando. Dejen que ya nada más las saco a atender porque las dejé estilando un ratito en el lavadero. Y pues más al ratito les grabo por allá un poquito cuando ande en Lagos si puedo. Y nos vemos más al rato. Amigas, aquí les presento a una amiguita que ya prometió suscribirse a mi canal y nos vamos a tomar aquí una fotito. ¿Cómo ven, amigas? Ya tenemos una nueva amiguita por aquí en el canal, la personita que les presenté ahorita, solo que cometí un error. Nunca le pregunté su nombre. Ella estaba en la gasolinera promocionando estos líquidos para limpiar los coches. Aquí dice para qué y para qué son. Y estaba tratando con mi cuñada, le decía, te los dejo en tanto y te doy esto y te doy lo otro. Le dio estos dos, bueno, son dos de estos, por 200 pesos. Y le daba otro liquidito por 99 pesos más, por 299. Yo le decía, déjale los tres por los 200, ahí regateando. Y me dice, no, no puedo. Y luego le digo, ándale y te promociono. Ah, eres famosa. Y yo, no, no soy famosa, hago un intento. Y ya cuando terminaron de tratar, que mi cuñada compró estos dos, le dijo, yo me quiero tomar una foto contigo. Le dije, ok, pero dejas que te grabe para mi canal de YouTube. Y ella me dice, ¿tienes YouTube? Y yo, sí, es que yo hago, es para donde hago videos. Me dice, ay, sí, qué padre. Y ya por eso dije, y se las presenté por aquí, pero cometí el error de no preguntarle su nombre. Pero por aquí, si estás viendo este video, ahí déjame en los comentarios tu nombre, amiguita, y bienvenida a mi canal. Y pues bueno, mis chicas, aquí ahorita mi cuñada nada más vino a hacer unas cosas aquí a Bodega Aurrera. Y ya nos vamos a regresar para la casa, para el rancho. Ahorita que llegue a la casa les voy a mostrar unas cositas que estuve comprando. Compré por ahí unos arbolitos chiquitos que son como para formar vallas. Y unas cositas para arreglarme mis uñas con poligelish. Porque ya traigo el gelish que traigo, ya está bien acabado. Y al ratito me voy a estar arreglando las uñas. Entonces nos vemos más al ratito por ahí en la casa. Chicas, estamos todavía aquí en bodega y se agarró lloviendo. Ojalá y en el rancho también esté lloviendo. Le dije a mi hijo que juntara la ropa que lavé para que no se fuera a mojar. Pero está bien bonito lloviendo. Metí lo que pude de mandado de mi cuñada porque estuvo comprando su mandado. Lo estuve metiendo aquí detrás de esta del sillón para que no se le fuera a mojar. Pero hay unas cajas allá. Las tapé con una bolsa. Bien, chicas, estos arbolitos fueron los que estuve comprando. Ya después voy a ver dónde los pongo y esta va dentro de la casa. Es una palma enana, me dijeron.
Chicas, son 5:43 de la tarde y apenas voy llegando a la casa. Ahorita ya les mostré los arbolitos que estuve comprando y les voy a enseñar lo que estuve comprando para hacerme las uñas. Este es el Hellish. Compré unas limas. Este es removedor de Hellish porque pues les dije que me iba a quitar este que traigo. Pincitas para sostener la forma. Estas son las formas. Aquí se pone el Hellish y te lo pones en la uña, le pones la pincita y la metes a la lámpara y ahí se seca y ya sale la uña formada. Es primera vez que voy a hacer este tipo de uñas. Yo nada más hago esculturales y de tip y de gel, pero el gel que yo usaba antes era líquido y este es como una pastita. Primera vez que lo voy a estar usando. Por ahí a ver si les hago un videito corto de cuando me las vaya a hacer y se lo subo, porque ya aquí en este video no creo que vaya a subirlo, mis chicas, porque ya creo que va a quedar muy largo. Ya ahorita ya nada más para despedirme, espero y les haya gustado este vlog. Hicimos bastantes cositas, limpieza, nos fuimos de vagas. Se me olvidó grabarles en el vivero, mis chicas hermosas. Ya hasta que había comprado los arbolitos dije, ay, no les grabé a las chicas, pero pues ya se los enseñé. Pregunté por unos arbolitos que yo quiero para formar toda una valla. Si recuerdan, yo hace mucho en los vlogs primeros, yo había plantado muchos que me había regalado mi amiga Lupe. A ella se las he presentado por aquí. Pero la Nara me los destruyó todos. Y ahora que ya los tenemos a los perritos allá atrás, en el patio de atrás, quiero volverla a formar. Y pregunté el precio y muy chiquititos me los dan en 10 pesos. Se me hicieron muy baratos, pero le dije a la muchacha que yo los quiero ya más grandes. Yo pensaba que ese tipo de arbolitos eran caros y me dijo que un poco más grandes están como de 25 pesos. Entonces me dio su número de teléfono para ver si más adelante puedo encargarlos. Hicimos la cuenta que ocupo como unos 8 y para más adelante estárselos encargando, mis chicas, y traérmelos y ponerlos todos juntos ahorita que ya se vino la temporada de lluvia para que alcancen a crecer bastante, porque estaban así chiquititos y más o menos me dijo que al tamaño de los que traje hoy cuestan eso, como 25 pesos. Esos de hecho fue lo que me costaron, los que traje hoy, 25, y la palmita enana me costó 20 pesos. Entonces, pues ya más adelante, si primero Dios los puedo comprar, les estaré platicando y se los enseñaré y me estarán acompañando a plantarlos. Pero pues, mis chicas, ahora sí me despido. Espero y se la hayan pasado muy, muy, muy bien en este vlog. Dale like, comparte y gracias por llegar hasta aquí. Déjame tu comentario y pues nos vemos en un próximo video. Les mando besos, abrazos. Ya me equivoqué, ya ven, chicas. Besos, abrazos y muchísimas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.